Compartimos ya nuestro cuarto y último bloque y estuvimos en la CGT Regional Córdoba, en la Casa Museo, ahí en la calle Vélez Sarsfield, porque se realizaba una charla que indudablemente tenía mucho de importancia, dado que se estaba hablando y dando a conocer a todos los gremios que participan de la Caja de Jubilaciones de la provincia, lo que está trabajando precisamente, se está trabajando desde la CGT, para lograr que la ley que ha perjudicado tanto a los trabajadores a jubilarse y a los jubilados en sí, sea derogada, o por lo menos intente de que mejore en cuanto a lo que ha dado la situación para los jubilados. Esto es la continuidad de las acciones que comprometimos a llevar adelante desde el momento mismo que se sancionó la reforma previsional, ¿no? Dijimos que todos los 20 o alrededor de los días 20 de cada mes, 20 fue la fecha de la sanción, íbamos a desarrollar alguna actividad que mantuviera sobre el tapete este tema y nuestro rechazo, obviamente, a la reforma, ¿no? Venimos de hacer un par de caravanas, algunas acciones que han hecho los gremios individualmente y para este mes acordamos esta, que es una charla, mitad presencial, mitad distancia, con uno de los abogados previsionalistas más prestigiosos de Córdoba, como es el doctor Carena, en donde vamos a hacer una revisión del contenido de la ley, del contenido de la reglamentación, que creo que es muy importante, y un panorama sobre la perspectiva de la acción de inconstitucionalidad que los gremios hemos presentado ante el Superior Tribunal. El último tramo del acuerdo acordado correspondía a los haberes del mes de julio. La provincia planteó dificultades que, por otra parte, todos conocemos como consecuencia de la caída de la recaudación y propuso desdoblar el pago de ese aumento. Los gremios estatales consensuamos una posición común y planteamos que en lugar de esto, más bien, se pagara como corresponde, como está el acuerdo firmado, y buscáramos otras alternativas. La alternativa que surgió es la de postergar la discusión salarial que estaba prevista para agosto y llevarla a octubre. Nosotros creemos que es una medida que se puede justificar en el contexto de la pandemia, en el contexto de la situación del Estado provincial y en el contexto en el que están trabajando nuestros representados. Así que el acuerdo ha sido este. Para seguridad y salud, el aumento se paga con el salario de julio. Cuando hablo de salud, hablo de los compañeros que están en el régimen de la ley de equipo de salud. Hay compañeros de salud que están en el escalafón general. Para ellos todavía no hemos tenido la respuesta que reclamamos, que es que se les dé el mismo tratamiento que a los que están en la ley de equipo de salud. Para el resto de la administración, y este mismo criterio va a regir para el resto de los gremios, el aumento de julio se paga el 20 de agosto por planilla complementaria y la discusión salarial para el segundo semestre del año va al mes de octubre. Nosotros nunca hemos discutido el descuento por día de paro. Entendemos que es legítimo y razonable. Pero resulta ser que en la reglamentación de las promociones del escalafón general, un día de paro implica, por aplicación de las interpretaciones, la pérdida del derecho a la promoción. Es decir, que alguien no solo tiene el descuento de día de paro, sino que además se lo castiga impidiéndole ascender. Bueno, finalmente hemos conseguido un consenso con el gobierno de la provincia y ahora la falta por día de paro se va a considerar de la misma forma que se consideran los excesos en las licencias por razones de salud, lo cual obviamente es una cosa muchísimo más razonable y más comprensible y le evita a un compañero que ha ejercido un día de paro por las razones que sean perder la promoción a otra categoría. La CGT regional va a realizar un homenaje a Eva el domingo aquí. Vamos a tener una charla a distancia con Tito Domina. Básicamente eso es lo central y nosotros lo vamos a convertir en un homenaje a Evita desde esta misma casa histórica. Yo simplemente voy a hacer un raconto de los derechos fundamentales que se ven afectados y por qué esta ley yo creo que es de regresión y no de reforma previsional. Entonces vamos a hacer un poco reaconto de lo que ha venido pasando y lo que es la ley actual, los puntos que agreden o perjudican a los trabajadores, o los jubilados mejor dicho, también para el futuro, y bueno, y las acciones que se pudieran hacer de acuerdo a lo que cada uno estime oportuno. Ese es un poco el punto. Tiene aproximadamente 8 puntos regresivos.
que un poco es lo que voy a explicar ahora. Pero haciéndolo a breves rasgos, el primero sería el cambio para el futuro, de que en vez de tener en cuenta los últimos 4 años, tiene en cuenta los últimos 10 años. Si bien tiene un índice de corrección, eso implica que hay un menoscabo a la carrera del trabajador, porque se supone que uno, cuando va avanzando, va teniendo cargos más importantes. Entonces, si usted lo promedia con los principios, le está quitando, digamos, sustracto, le está quitando el carácter sustitutivo que tiene que tener la haber previsiones. Esto lo han hecho en correlación a la nación. Bueno, pero nuestra ley era un ejemplo de todo ese punto de vista. La 8024 siempre fue una ley de avanzada, un orgullo. Lamentablemente, ha habido 4 reformas, cada 4 años hay una reforma para las reformas de los mundiales. Bueno, el otro aspecto es de que se rebaja el haber. En vez de ser el 82 del 89, como era, que ya era una regresión, es el 82 del 82. Es decir, se saca el 82 sobre lo que se llama sueldo líquido y no sobre el sueldo bruto. Pero en realidad es un solo sueldo, un solo haber. Eso de que dicen bruto y líquido es una falacia, porque en realidad el haber está compuesto por el haber, digamos, por lo líquido, y por los aportes jubilatorios, que es salario diferido. Entonces, esa es la otra gran reforma, que es negativa porque significa una baja casi un 6%. Después está el tema de la modificación de la jubilación por invalidez, que ahora hay que tener un requisito de la actividad que antes no estaba. Usted podía tener un accidente, una enfermedad en el primer año o apenas iniciaba, y bueno, la ley lo reparaba, le daba la jubilación por invalidez. Ahora se exige que tenga un mínimo de actividad de 18 meses dentro de los últimos 36. Y lo grave es que, en vez de pagarle igual que al jubilado común, lo discriminan y le dan un 4% por cada año de servicio. Lo que quiere, y hay un tope, digamos, un mínimo de 45%, pero no hay motivo para esa discriminación. O sea, si usted está enfermo, no es porque quiera, si se accidenta, no es porque quiera. Bueno, la otra es la de las pensiones. Las pensiones, que antes eran el 75%, ahora pasan a ser el 70%. Y eso es que es una disminución para la pensión futura, no hay motivo por qué es esa rebaja. Otra reforma importante es el tema del primer mes. O sea, cada vez que hay un incremento, antes se pagaba al jubilado dentro del mes de producido el incremento. Ahora es a los 2 meses, quiere decir que se van a quedar con los 2 primeros meses de aumento, sin motivo, una confiscación. Y después está el tema de los no remunerativos, que ahora se incluye una cláusula por el cual ciertos rubros, como serían estímulos o beneficios personales que se dan a determinado tipo de trabajador, que son generales, lo sacan del marco jubilatorio, y eso hace que se licúe el haber y repercute en el jubilado. Eso, hay otras bastante más. Después está, bueno, el problema grave, que hay tantos amparos, que se ha creado un impuesto a los que tienen doble beneficio. No es que sean doble beneficio, sino que los que tienen jubilación y pensión, ¿qué ocurre? Usted está casado, falleció el esposo o la esposa, le queda la pensión, pero eso porque para eso está el matrimonio, está la convivencia, está la pareja. Entonces, ahora se aplica un impuesto totalmente inconstitucional que llega hasta el 20% del haber de pensión. Incluso cuando usted tiene otro beneficio nacional, por ejemplo, hay personas que tiene una pensión nacional, que no tiene nada que ver con la caja, también le aplican otro tipo de porcentaje, y lo mismo los que están en actividad, por ejemplo, aquellos que están jubilados, pero por ejemplo son profesionales o tienen una pensión y están trabajando, también le aplican un impuesto, que es para mí es muy grosero. Eso motivó muchas acciones de amparo, incluso han tenido recepción favorable en algunas medidas cautelares. Esos son grandes rasgos los puntos más, digamos así, fuertes en cuanto a las regresiones. Son regresiones porque sabemos que por la Constitución las jubilaciones son irreductibles. Búsquese las vueltas que vuelta, dice la Constitución que son irreductibles, móviles, proporcionales, irreductibles. Sí, podemos hablar de que esto, que el otro, pero la Constitución lo dice. Si no modifiquemos la Constitución y digamos que se puede subir, se puede bajar, se puede hacer lo que se quiera. Totalmente inconstitucional. Yo he hecho varias presentaciones individuales, también estoy patrocinando al sindicato regional de Luz y Fuerza en esa demanda colectiva que hay. Y sí, creemos que sí, pero la jurisprudencia superior del tribunal no ha sido muy favorable, y seguramente esto terminará en la Corte. La Corte ya en el año 2007 declaró inconstitucional el decreto de Mestre, que había establecido
esto que te han vuelto a poner ahora, después de 35 años volvemos lo de Mestre, que el haber jubilatorio es el 82 del 82, sobre el neto y no sobre el bruto, el salario es uno solo. La Corte dijo, oiga, salario es uno solo, no es que haya dos salarios, uno de bolsillo y otro. Pero es para disminuir. Exacto, el aporte personal es salario diferido. Y la jubilación tiene que ser sustitutiva del haber que tenía en actividad, porque para eso es jubilación. Pero no puede ser que cada 4 años, pues, nueva ley, y todo para atrás. Pero bueno, eso es resumidamente lo que le puedo explicar. En el marco de la lucha que viene dando la CGT en contra del ajuste previsional que ha sufrido la provincia, y además de las movilizaciones y las movidas que hemos hecho con caravanas, los distintos gremios, además de la lucha que viene dando cada uno de los gremios, también hemos querido generar esta charla como para explicar cuál es la estrategia que ha diseñado la Central de Trabajadores con respecto a los lineamientos administrativos y judiciales en contra de esta ley. Como ustedes sabrán, hay una gran cantidad de compañeros y compañeras a lo largo de toda la provincia, interior y capital, que están realizando trabajo presencial, sumado a otra cantidad por turnos rotativos que está haciendo teletrabajo. Hay una gran cantidad también de compañeros y compañeras que ha estado desde el principio de la pandemia y durante la cuarentena como una actividad esencial, trabajando y poniéndole el hombro a la misma. El gremio se encuentra abocado principalmente, más allá de todas nuestras reivindicaciones que no han dejado de estar presentes, salariales, de carrera, de condiciones de trabajo, obviamente abocados al cumplimiento de los protocolos y las medidas y normas de bioseguridad a lo largo de toda la provincia. Hoy hay un leve relajamiento de la situación y estamos exigiendo al empleador que cumpla acabadamente con los protocolos que él mismo ha diseñado. En algunos lugares del interior, en algunos edificios de la capital, estos protocolos están como relajándose y hay algunos incumplimientos de parte del empleador que estamos marcando, señalando con los delegados miembros de comisión directiva para que se cumpla acabadamente. Algo distinto para nosotros, acostumbrados a nosotros a hacer estas reuniones con todos los gremios estatales y todos los compañeros de las distintas organizaciones, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo estamos por hacer por las redes, hemos estado trabajando para eso. Y bueno, estamos algunos compañeros secretarios generales acá en este momento, con el secretario general Pepe Piem, el doctor Carena, que nos va a venir a hablar de esto. Y bueno, respetando todas las normas de bioseguridad que se estaba teniendo, y por eso le decimos a todos los compañeros que nos sigan por las redes sociales, y a través de eso vamos a tratar de contestar y evacuar todas las preguntas que se necesiten saber cada compañero afiliado a distintas organizaciones de los gremios del Estado, ¿no? Hemos hecho la presentación judicial, estamos avanzando, también hemos pedido una audiencia al Tribunal Superior para que nos atienda como CGT y como los gremios estatales, así que estamos esperando la conversación y bueno, seguimos trabajando porque sabemos que esta ley está mal, vino mal barajada y está mal y nosotros vamos a hacer todo lo posible para tratarla de cambiar o en la justicia o en las calles como estamos acostumbrados. Lamentablemente vamos a repetir que en este momento que decimos que hay que cuidarnos y cuidarnos entre todos, no podemos hacerlo, como veníamos haciendo con las marchas, la caravana y demás. Pero bueno, desde lo que se pueda hacer, vamos a estar siempre acompañando a cada compañero en esta instancia, ¿no? Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, compartiendo absolutamente toda la información que teníamos en producción para que usted se entere del trabajo que están realizando las entidades sindicales por estos días. Recuerde que estamos en las redes sociales, síganos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, suscríbase que tenemos mucho material para compartir y también en nuestro diario online, el portal que le entrega información y noticia trabajada día a día para que usted conozca absolutamente todo lo que pasa en el mundo gremial. Será así hasta el sábado que viene, si Dios así lo quiere.